Esta exitosa cinta alemana del 2006, nominada a 7 premios del cine alemán, más de 50 premios internacionales y el Óscar a la mejor película extranjera en 2007, nos transporta a la Berlín Oriental de 1984, donde el capitán Gerd Bisler, un agente de la temida Stasi, es encargado de espiar al dramaturgo George Draymond y su pareja Christa Maria Silent. A través de la vigilancia, Whistler comienza a cuestionar sus propias lealtades y el sistema opresivo al que sirve. Esta compleja obra nos ofrece una mirada profunda a la vida bajo el control estatal y los servicios de inteligencia, la capacidad de encontrar humanidad y redención en los lugares más inesperados. Exploremos esta historia de espionaje, moralidad y transformación personal en compañía del doctor José María Peña y nuestro conductor, Diego Guerrero. No te vayas, ya empieza Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que habla sobre el espionaje, sobre la inteligencia y en torno a ella podemos abordar diversos temas, sobre todo reconocer la importancia que tiene un tema que muchas veces es estigmatizado de forma negativa, pero la posibilidad de darle este sentido que nos pueda ayudar en un momento determinado de manera individual y de manera colectiva nos lleva a reflexionar en muchos ámbitos y desde luego me da mucho gusto que nos haya traído esta película el doctor José María Peña, quien es especialista en análisis de inteligencia, la vida de los otros. Gran película porque además nos introduce, nos hace sentir emociones, pero se, nos pone a reflexionar en un contexto histórico, eh, pero de alguna manera visibilizado desde una manera quizá dramática, podría pensar, pero también muy sujeta a la realidad. Bienvenido, mi querido José María, aquí a Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Ese es un tema... Y lo está señalando, poco, poco entendido, uh -huh. poco comprendido y estigmatizado muchas veces. Ese es su lado oscuro, uh -huh. pero tiene un lado que... Y ese es el lado oscuro que tiene la película. Uh -huh. nos, nos muestra los extremos de la, la, de la inteligencia, del trabajo de, de búsqueda de información privilegiada para la toma de decisiones de un Estado uh -huh. o de una empresa o de... Prácticamente cualquier eh, eh, grupo o individuo. Y es que a lo largo de las películas que hemos visto cotidianamente, el servicio de inteligencia siempre son los malos de la película, ¿no? Y en, en ocasiones identificar la parte positiva para la que se puede llevar a cabo. En, la, en el caso de la película de La vida de los otros, lo vemos quizá en esta parte cruel, ¿no? Podríamos decirlo así, la forma en la que es utilizada. Pero hay otra cara de la moneda que es en, en el beneficio que puede tener una sociedad, ¿no? y yo creo que eso es lo que hay que enfatizar, sobre todo para hacerlo comprensible, para y comprensible y reconocer la utilidad que siempre ha estado presente en, en la historia y que le hace falta tener una construirse una cultura moderna sobre eso, uh -huh. trascender el espionaje, ¿no? el meterse en la vida de los otros para saber quiénes son estos otros. Entonces, desde tiempos arcaicos un estratega un, eh, busca dos cosas. Descubrir las estratagemas de los otros, es decir, cómo el otro me quiere ganar, cuáles son sus intenciones, cómo lo va a hacer, para anticiparse. La inteligencia es anticiparse a la voluntad de los otros, a las intenciones. Y estamos hablando en términos de conflicto. Pero el conflicto puede ser militar, puede ser social. ¿No? Puede ser incluso eh, entre, um, cultural. Siempre existe conflicto. Y frente al conflicto tienes que saber qué otro está frente a ti. Si yo soy un, un tomador de decisiones, un empresario, un cliente, de, de, un abogado, un, um, un eh, político que va a escoger uh, a su gabinete, bueno. Sí, conoces el currículum, pero hay que checar. Por eso existen los controles de confianza, los de todo tipo. Eh, irte al historial. Hoy a veces se nos facilita porque, pues entonces, googleas a alguien y resulta que tiene deudas este, familiares. Este, no, empiezan a salir casos. No necesitas seguirlo, oírlo. A veces las fuentes, se llama inteligencia de fuentes abiertas. Hoy en día eso se ha facilita, facilitado, antes era un poquito más complicado, tenías que recorrer miles de eh, juzgados o archivos. Hoy en día esto te da una facilidad de saber con quién estás hablando. ¿Cómo podríamos definir un servicio de inteligencia? ¿Cuál sería el, el, el concepto de un servicio de inteligencia? ¿Y por qué es importante de alguna manera? Quizá pensando en, en el sentido de la película La vida de los otros. ¿Por qué es importante que lo puedan utilizar o si lo deben utilizar los gobiernos? Gobierne quien gobierne. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Siempre necesita anticipar. Y vamos a hablar ya de la parte institucional uh -huh. para no perdernos el otro. Eh, la, la parte institucional, siempre necesitas tener a alguien que establezca cuáles son los riesgos. Que te diga. Uh -huh. Como país, la ley de seguridad nacional que se aprobó en México, con muchas dificultades, pero con el consenso de todos. En 2005, bueno, se publicó en, se publicó en 2005, en enero de 2005. Logró poner esto, decir necesitamos una institucionalidad, o sea, no hay hacerlo, digamos, eh, ilegal o en el filo de la navaja como se vino haciendo mucho y se sigue haciendo, sino tener una institucionalidad. ¿Y esta, a qué obliga la ley? Primero, a que un grupo, de, una institución de inteligencia en ese momento, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, el CISEN, establezca una agenda de riesgos donde alerte no solo al Ejecutivo. Está, es obligado que se presente ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. ¿Y a quién le corresponde en México? Ahorita ocupada esta palabra del CISEN. Este, ¿entendería que esta es la institución responsable del tema de seguridad en México, del tema de inteligencia? ¿Cuál es la función que tiene esta, esta institución? Hablando como, como institución, la, la propia ley que, eh, que no hay que, digamos, olvidarle, de, y, y, no está superada, habla de un Consejo de Seguridad Nacional, Ajá. presidido por el presidente, el secretario ejecutivo, el secretario de Gobernación, eso está en la ley, y eh, los titulares de ciertas secretarías como estratégicas, las obvias, defensa y marina, relaciones exteriores, uh -huh. y las que se fueran, digamos, sumando, ¿no? Para entre todos validar un poco la agenda. Si es que el de relaciones exteriores, en, o, o la secretaría, es que acá, aguas con este país, aguas con otro, nos interesa. Los, eh, los militares, dentro del ámbito de los riesgos. Y, y eso quiero también un poco atrás de los riesgos a la seguridad nacional. O a la seguridad, interi eh, 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 seguridad interior en cierto sentido, uh -huh. que luego hubo una ley posterior, creo. Uh -huh. Entonces, eh, eso eh, era la cabeza, digamos, de sector, o es la cabeza, por lo menos en papel, uh -huh. no sí. te puedo decir en el momento actual, porque aquí hubo un problema. El, el CISEN, que estuvo adscrito a la Secretaría de Gobernación desde su creación en 1989, de repente... Eh, acaba siendo parte de la secretaría de seguridad pública o ciudadana no me acuerdo cómo se llama no entonces y se llama ahora CNI es el centro nacional de inteligencia muy el nombre como el de España Con más orientado a una sola rama de la inteligencia al parecer o por lo menos lo que es públicamente conocido que es la inteligencia criminal la inteligencia es un, la inteligencia que se trata de hacer es la inteligencia eh, de, o sea que se trata de hacer como para el bien común, la que es muy sostenible, sobre todo es para la seguridad nacional. Uh -huh. A los grandes retos, los peligros que nos tiene un país que entran por, uno pensaría, México, pues no, bueno, pues está el ciberespionaje, uh -huh. el sabotaje cibernético, la suplantación, o sea, lo que puede, si nos metemos en el tema del litio, de... Eh, prospección en aguas profundas, topamos con intereses de otros países. Y ahí tenemos que cuidar el interés nacional. Los medios que se utilicen para pues, obtener información que pueda beneficiar a una colectividad, a una sociedad, a un país, ¿sí, sí, sí se va a ocupar en estos casos este, los fines que sean necesarios? ¿Lo justificaría? Esa es una, una, una pregunta que es la pregunta. Uh -huh. Es este filo de la navaja entre lo, lo que es justificable en términos de la seguridad de todos ¿no? uh -huh. y lo que puede ser totalmente arbitrario ¿no? entonces en el caso de la película que nos este, que la recomendamos ampliamente ¿eh? gracias, gracias a, a, a nuestros, a nuestros eh, televidentes como se dicen o se decía eh, es el afán de control ¿Hasta dónde? Ahí dónde estaba el bien común. Era el bien de un Estado, un uh -huh. Estado totalitario, de alguna manera heredero, mucho de un totalitarismo que se supone que lo había superado el totalitarismo nazi, para controlar una sociedad dividida finalmente entre Occidente y una, una Alemania que, pues, este, y llevado a unos niveles muy... De, de, este, de esta tradición a veces muy germana de orden de control de registro a fondo si hay que hacer las cosas hay que hacerlas bien y ellos pues, lo hacían bien digo al exceso uh -huh. entonces no hay o sea el, el, en, en otros casos frente a una amenaza gravísima pues si hay que presionar a alguien para que diga algo o sea, se, ha, se ha dado pero es una decisión que no es del servicio de inteligencia, es una decisión del poder político y en términos de derechos humanos muy difícil de sostener. Uh -huh. Volviendo un poco a la institucionalidad que es, digamos, sobre todo más la cultura del derecho, es en la ley de, de seguridad nacional, uno de los eh, aspectos importantes fue empezar a, a regular, no meterse en la vida de los otros, sino ahí un mandato judicial, una justificación, un, porque la información que tú recibes consigues encuentras oyendo viendo a alguien pues es interpretable y sea como un poco en ese chiste ruge como león huele león es león sí hay que comprobarlo entonces todo eso que tú crees o que tú son indicios de un delito, lo tienes que llevar a, 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 a ante un juez para que te permita seguir la intervención de comunicación. Si ah, eso está en la ley. ¿Sí? Para, para judicializar uh -huh. la labor de la inteligencia. La inteligencia es una labor de información claro. muy abierta, muy amplia uh -huh. y con muchos medios. Pero si quieres realmente tener un servicio de inteligencia, y no una, tiene que ser regulada ¿no? Entonces, te digo, en, en, en cuanto al, a la estrategia por una, una comisión bicamaral uh -huh. es específica para eso. Un, o sea, está el Poder Legislativo, está el Poder Ejecutivo y está el Poder Judicial un poco para garantizar también ciertas leyes. Eso es lo que busca un servicio de inteligencia mayor. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos aquí a Cultura del Derecho para seguir platicando esta película, La Vida de Nosotros. Uno de los sistemas de inteligencia más importantes y conocidos en todo el mundo es la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como CIA en los Estados Unidos. Ubicada en Langley, en el estado de Virginia, cerca de Washington, D.C., y desde su fundación en 1947, se encarga de recopilar, analizar y usar información sobre gobiernos extranjeros, organizaciones y personas para apoyar la política exterior y la seguridad nacional. Ha estado involucrada en importantes eventos históricos y operaciones globales, pero también ha enfrentado críticas por sus métodos y controversias éticas, por ejemplo, el uso de la música como medio de tortura durante los interrogatorios y el proyecto Bluebeard enfocado al control mental y que cambió el nombre a Active Shook, donde exploraron con la hipnosis morfina y LCD para inducir la amnesia. A pesar de su importancia, y sus logros, la agencia sigue siendo objeto de debate y escrutinio debido a las implicaciones éticas y legales de sus métodos y operaciones. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando esta película, La Vida de los Otros, con el doctor José María Peña, quien es especialista en el análisis de inteligencia. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos tocando algunos temas de la película, hablando sobre la importancia de la inteligencia, cómo funciona. Y a mí me gustaría que siguiéramos abordando esta, esta situación de la anticipación que nos puede dar la inteligencia en ciertos contextos que se pudieran presentar. ¿no? Un poco para puntualizar, yo creo que es una idea que debe de, quedar clara en esta ¿Sí? charla, es para qué sirve todo este andamiaje, sí. para qué no. Las finalidades pueden ser muy diferentes. Yo te decía desde el principio, este, estrategia, la palabra ¿Sí? estrategia. Frente a lo que nosotros concibamos como un riesgo, hacemos estrategias de eso viven las aseguradoras <laughs> calculan riesgos un país digamos finalmente hace este cálculo de riesgos cuáles son los riesgos no sea la delincuencia organizada por ejemplo qué riesgos se representa para la convivencia social para la institucionalidad no más allá del de el número de víctimas no que no es menor pero uh -huh. tema menor pero entonces la anticipación es para lo que está hecha la inteligencia. El servicio de inteligencia, no de inteligencia así como en abstracto. El servicio de inteligencia es un meteorólogo, de la, muchas veces de la política, del ambiente militar, de, la, de lo social, de, las, de los movimientos sociales, de, las, de la actividad social, de la economía. Uh -huh. Y tiene que, igual que un meteorólogo, tú, tú le pagas a un meteorólogo porque te diga, lo que va a pasar. Claro. No que tú estés, por ejemplo, si eres un marino y estás hoy pues estás en el centro del huracán, y, y te a, decir, vas a si regresas vivo, <laughs> vas a agarrar a tu meteorólogo y te vas a decir que no sabías. Claro. Que no me podías decir a dónde me estaba metiendo. Ese, ese mismo mecánica entendible, es el del servicio de inteligencia. Tiene que anticipar al tomar decisiones, sea el presidente de la República, sea un general, sea un jefe de policía, sea quien sea un secretario de, 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 de incluso de, de, de ecología, eh, de, en cualquier área de gobierno, ¿no? o, a, o al director de una empresa, ¿cómo viene el ambiente? ¿Qué hay en el ambiente que puede convertirse en algo catastrófico. Siempre hay indicios. Los actores frente a los cuales nos eh, enfrentamos, siempre dejan huella. Es que no te la van a dejar. Por uh -huh. digo, parecen, parecen tranquilos, son tranquilos, parece decente, es decente. Sí, o sea, si el tomador de decisiones de nivel, o sea, se queda en el nivel del parecer, pues navega en... Por, por la superficie de ahora. La... Uh -huh. Tiene que saber ¿es? es, es ¿parece o es? Claro. ¿parece decente? ¿es decente? Son cosas diferentes. Entonces, comprueba eso. Comprueba que es una persona decente, porque no tiene antecedentes, por, o sea, uh -huh. es un poco complicado, pero vamos a personalizarlo. Un actor político, un candidato, esto parece, no, bueno, yo sí quiero saber, ¿vas a contratar a un abogado? ¿En qué ha estado metido? O sea, no solamente su experiencia, cuáles son sus vínculos. Entonces, es importante ese la prevención es para eso, uh -huh. para que tú sepas con quién estás hablando. Y aquí estás hablando de personas de otros países, de grupos políticos. No puede un tomador de decisiones de casi de cualquier nivel, pero más alto nivel, estar a ciegas. Y un servicio de inteligencia sirve para como el meteorólogo hay estos riesgos, mira, creo que por acá. El que toma las decisiones es el jefe. Tú le puedes decir: Mira, esto está muy mal, te vas a meter en un lío, sí. está este, esta persona. Si él toma, oh. hay casos históricos en nuestro país, en cualquier lado, de subestimar riesgos. Y luego tienes atentados, luego tienes levantamientos, y voltea a todo el mundo a ver a, a los servicios de inteligencia. Y pues el servicio de inteligencia, dije: Pues ahí sí, bueno, se quedan callados, <laughs> pero dicen: Te lo dije. Que lo anticipé, más o menos iba por ahí. Uh -huh. Y son casos, digamos, eh, históricamente muy, muy interesantes. O sea. Ahora, eh, hay una. a veces identificamos el tema. hace, hace un rato mencionabas el tema de inteligencia criminal. Eh, parecería que es solamente una parte de todo el contexto que es la inteligencia. ¿Cuál sería esta distinción entre inteligencia criminal y la inteligencia para un tema de seguridad nacional? Yo creo que eso es muy importante, y sobre todo en en el momento actual de nuestro país, pareciera que eh, la, la inteligencia que ha primado y que está primando, si es que se hace, no tengo tampoco eh, la certeza de que se haga, es eh, que todo se ha ido a la delincuencia organizada. ¿no? Y esa es una parte. Y ni siquiera, tal vez, en inteligencia eh, criminal, es decir, le tienes que decir cómo al estratega en este caso ahora son militares pero es dónde está qué está haciendo la delincuencia organizada no tienes que saber ¿no? si tú pones un, un, un dispositivo militar potentísimo en Ciudad Juárez pues no saben ni para qué están parados ahí es inútil porque es así como que pasa todo por abajo y ellos pues nomás mirando y cuando ven pues no 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 sirve Puede inhibir tampoco, o sea, pero no va a afectar realmente. Tienes que saber dónde dónde pegar, qué, qué blancos escoger. ¿no? no simplemente la presencia de fuerza es insuficiente. Entonces es un aspecto en el cual hay que hacer inteligencia militar para hacer efectiva tu fuerza. Y otra parte que sí es de seguridad nacional y está conectado es la penetración de la delincuencia organizada en los aparatos del Estado, uh -huh. en el, el aparato económico. En eso sí puede un órgano de inteligencia para la seguridad nacional ayudar a prevenir. Una cosa es que el tema de, de inteligencia es un tema de seguridad pública. Uh -huh. ¿sí? Se puede convertir en un tema de seguridad nacional. Se está convirtiendo en Cuando esos delincuentes que están... Sí, empiezan a, a tomar, a cooptar partes del Estado... Ahora a mí me gustaría, en esta lógica alemana, es una película alemana, hemos identificado esta, fuerte, esta figura de la memoria que tienen los alemanes y de la de reconstrucción en muchos aspectos. Y este escenario de este centro de inteligencia, platicábamos en el corte, que ha tenido un cambio importante, incluso del propio nombre, y eso le da un poco sentido de identidad, pero también de legitimidad a las instituciones, ¿no? Platíquen un poco sobre esta nueva percepción que se tiene en Alemania en torno al mismo, porque creo que eso fortalece a las instituciones. Yo creo que Este es un aspecto bueno, que, lo, que lo recordaste, muy importante. La historia de, Ale de Alemania del siglo XX es una historia uh -huh. de guerra y destrucción y de policía política. Los nazis eh, totalitarios y después de la posguerra una parte de Alemania con la ayuda de los soviéticos, un régimen duro, de línea dura, eh, eh, que tenía su, su institución. Sí. Entonces los alemanes están curados de espanto, de hecho, para tener cierto tipo de tarjetas de identidad y ahora cierto registro de población son un poco refractarios a este, a recordar, es a dónde puede llevar el control y el exceso de control. Entonces, hoy, hoy en día, uno de, bueno, no hoy en día, porque tiene desde finales de los años 50, el servicio de inteligencia más importante de Alemania, el BND, que no, no me lo sé qué significa en alemán, pero en español, y es una cosa muy importante que además debe de quedar yo creo que resonándonos, se llama Oficina de Protección a la Constitución. Claro. Es decir, lo que protegemos es ese pacto político claro. constitucional en el cual estamos, se supone, uh -huh. incluidos todos, estamos de acuerdo en todo, que debe ser protegido. Nuestro modo de vida, las libertades. Entonces, ese es un servicio de inteligencia que pretende ser moderno. Bueno, en los hechos, uh -huh. <laughs> claro, oscuro siempre en todos los servicios de inteligencia, pero este, este, este nombre habla de una intención. Habla de la intención de superar el espionaje, uh -huh. sino de proteger a reglas de juego. Entonces, en la inteligencia siempre tú tienes que pensar en este, proteger este bien común, una palabra muy de San Agustín, tal vez, pero, y olvidada, pero es buscar ese bien común. Y el servicio de inteligencia lo único que hace es darles instrumentos a cualquier actor político, suponemos, democrático, con instintos democráticos, bueno puede ser electo democrático democráticamente, pero puede ser su actitud después puede ser muy cambiante claro. puede él mismo romper las reglas y frente a eso es muy difícil también qué hacer Muchas gracias por haber estado con nosotros José María Peña no, muchas, muchas gracias por acompañarnos gracias. gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho, los martes, los invitamos los martes, los martes estamos en Radio UNAM a las 4 de la tarde en 96.1 FM en Derecho a Debate pero por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación del canal 22. Hasta luego.